Okay, hello my students. Hola. Bienvenido a la clase de ciudadanía a la Patricia. Perdón, que estoy cerrando la puerta, siempre se me olvida. Okay, so this is ciudadanía a la Patricia. Hoy es el, quiero decirle 3 o 14. I'm not sure. Okay, so vamos a poner noviembre 14, 2021. El 11 fue jueves. 11, 12, 13, 14. Today is the 14th. Hoy es 14, sí. Ok. So, esto es Ciudadanía la Patricia. Ahora que todo el mundo tiene su bolígrafo, una libreta, vamos a estar listos. Hoy, como les prometí, ok, estamos haciendo los Have You Ever. Ok, las definiciones de los Have You Ever. Recuérdase que en la aplicación suya, de N400, cuando te pregunta, what immigration and naturalization form did you fill out to become a citizen of the United States? ¿Qué aplicación llenaste para hacerse ciudadano? Se llama N400. ¿Ok? N400. Eso es de citizenship. ¿Ok? Esa es la aplicación. En caso te pregunta, yo he tenido gente que sí le preguntan eso. What immigration and naturalization form did you fill out to become a naturalized citizen? N400, repite, N400. Okay, so bien rapidito, anuncios. Okay, so otra vez, libro de la práctica, si quiere practicar, si lo enviamos a diferentes estados, si lo quiere, tiene que pagar un ching más porque para enviar cosas un poquito heavy, cuesta dinero, ok. Tenemos el libro de, esto es el total, esto tiene las personales, las oraciones, tiene historia en inglés, en español, tiene consejo, tiene todo. Esto es del estudio. Ustedes que les gustan a practicar mucho, vamos a decir como si fuera una clase, este libro es para usted, ok. Puede llamar a la oficina, el teléfono de la oficina es este, 718-450-3030. Otra vez, 718-450-3030. Nos llama, nos deja un mensaje claro con su nombre, su número de teléfono, y la asistente mía, Elizabeth, ella se va a comunicar contigo a buscar la información. Si tiene una pregunta, quiere los materiales, usted decide. Ok, también tenemos CD. Ok, para ustedes que todavía tiene un radito que toca CD, y también tenemos memoria. Ok, para ustedes que están más avanzados y tienen laptop, tiene computadora, tiene en el carro una vainita para poner la memoria. Ok, tenemos eso también. Ok, all right, esos son los anuncios. Ahora, yo le prometí la, no sé si fue la semana pasada o la semana anterior. Ok. Que te iba a dar una clase solamente de los Have You Ever, ok, y esta va a ser la clase, ok. A ver, so prepárate, vamos, mucha energía, let's go, chop chop, sácate esos sueños encima, vamos a empezar. Ok, alright, so muchas veces hago esta clase 5, 5, 5, 5. Hoy no vamos a hacer eso, ok. 5, 5, muchas veces doy 5 de las oraciones, 5 de la historia, 5 los Have You Ever, 5 de inglés, ok. La próxima clase lo voy a hacer. Yo creo, I think, que la semana que viene es Thanksgiving. Si es Thanksgiving, si estoy bien con mis calculaciones, ok. Recuérdase que no vamos a tener una grabación para Thanksgiving, pero sí seguimos para la próxima, ok. Y perdono a ustedes que trataron a buscar el video el domingo, para una razón o la otra YouTube no me aceptó la lesión y no me di cuenta hasta cuando regresé a la oficina, pero sí hay una lesión de la semana pasada, por fin YouTube me la aprobaron, so por favor mira esa lesión, ni me recuerdo de qué, ok, cuando yo enseño la cosa ya se me va, ok, ustedes me recuerdan para mí. Alright. So, ustedes que son nuevos al canal, hola, bienvenido. Ustedes que están conmigo mucho tiempo, te quiero mucho. Bienvenido a todo el mundo. Ok, vamos a empezar. So, esto es los Have You Ever.
en su aplicación N400, en your immigration and naturalization form, N400, página 11 a 16. Tiene todas estas preguntas que te preguntan, ¿ok? Además de sus cosas personales, como cuál es su altura, cuánto hijo tiene, cuántas veces se ha casado, ellos te preguntan esta pregunta, te preguntan en la manera have you ever, ¿ok? Y después, muchas veces, 98% veces, eso no, ¿ok? Have you ever been a prostitute? So, prostitute en inglés y en español suena casi lo mismo. Prostitute es una prostituta, ¿ok? Y sí le puede preguntar no solamente las mujeres, pero también los hombres, ¿ok? He sido prostituta, ¿ok? Es parte de la aplicación, es parte de la página de su aplicación 11 a 16. So, no solamente te pregunta, algunas veces te pregunta qué significa la pregunta. A ver, que ustedes no están diciendo, no, cada vez que tú oyes, have you know. Ellos quieren a ver que de verdaderamente entienden la pregunta antes que dice que no, ¿ok? So, hoy lo que hice fue a poner las palabras de inglés en negro, también en español, qué significa en español en negro, y después la respuesta en azul. So, lo que está en azul, lo que vamos a hacer es a repetirlo. Lo vamos a decir, ok, so, si tú no quieres que los hijos suyos, o su esposo, o su cónyuge, o su esposa, lo que sea, no quiere que la gente en su casa cree que tú estás un poquito tostado, tostadita, ok, vete a un cuarto como si fuera una lesión, como si fuera a un salón de escuela. Ellos no van a estar ahí, quiero que tú lo repites para que suelta la lengua, para que suena más normal cuando vaya allá a su entrevista, ok. Alright, so vamos. So, vamos a hacerlo uno por uno, ok. Vamos a hacerlo así, ok. Me gustaría decirlo primero, pero creo que vamos a hacerlo uno por uno, ok. La pregunta, have you ever claimed to be United States citizen? Have you ever claimed to be United States citizen? Ya tú sabes que la mayoría de los have you ever son no, ok. So, la respuesta va a ser no, ok. Ahora, ¿qué significa claim? La palabra claim. So, la pregunta otra vez, have you ever claimed to be United States citizen? No. No. Ok. Claim es a reclamar. Si tú he dicho que tú eres ciudadano o ciudadana americana. No. No. Ok. Y si te pregunta, ¿y why? ¿Y por qué? I'm no citizen. ¿Verdad? O no. Si te dicen, ¿qué significa la palabra claim? What does it mean? ¿Qué significa? What does claim mean? Claim significa to say you're a citizen. Vamos, repite. To say you're a citizen. So, claim, ¿qué significa? To say, vamos a poner aquí to say, para decir. To say you are a citizen. To say you are a citizen. Okay, otra vez. Have you ever claimed to be a United States citizen? No. What does it mean to claim? To say you're a citizen. To say, repítalo, estamos en azul. To say you're a citizen. Okay? Now, tú has dicho, have you ever claimed to be a citizen? No. Y si te pregunta, ¿y why? ¿Y por qué? I'm no citizen. No todavía. I'm no citizen. I'm no citizen. Okay? So, la palabra. Okay. Dicho está un poquito tostado hoy. Okay, vamos a ponerlo en azul porque yo le dije que vamos a repetir las cosas que tenemos que decir en inglés en azul. So, what does it mean to claim? What does it mean to claim? Vamos. To say you are a citizen. To say you are a citizen. To say you are a citizen. Claim a reclamar. To say you are a citizen. Okay? Vamos, la próxima. Have you ever registered to vote? Have you ever registered to vote? Registered to vote es si te has registrado a votar. No. No. Otra vez. Have you ever registered to vote? No. Okay. ¿Y por qué no? ¿Y why?
a no citizen. A no citizen. Okay? So si te pregunta y why, esta es la respuesta. I'm not citizen. I'm not citizen. Okay? So register es registrarse. Okay? To register to vote es registrarse a votar. Okay? Alright, number three. Have you ever voted? Have you ever voted? Si he votado. He votado. Vamos a ponerlo así mejor. Votado. Y no estamos hablando de su país, estamos hablando aquí en los Estados Unidos, ¿ok? Puede ser que usted haya votado en su país, ¿ok? Pero estamos hablando de aquí, United States, ¿ok? So, have you ever voted? No. No. ¿Ok? Why? ¿Por qué no? Why? I'm no citizen. I'm no citizen. So, ya tenemos tres. Si es dicho, si es reclamado que es ciudadano, no. ¿Y por qué no? Not citizen. Have you ever registered to vote? Si has registrado a votar. No. Why? I'm no citizen. Have you ever voted? Si he votado. No. Why? I'm no citizen. Okay. Number four. Have you ever held any hereditary titles? Okay. Hereditary titles son, perdona que lo voy a matar, okay? Para ustedes que están conmigo mucho tiempo, ya tú sabes que yo estoy más en Spanglish, ¿ok? Que más nativo en español, ¿ok? So, títulos hereditarios. ¿Ok? Si lo maté, I'm sorry, ¿ok? So, títulos hereditarios. Hereditarios. Yo creo que lo estoy diciendo bien, pero si no, ustedes me castigan en YouTube. Eso es que es lo contrario. So, ellos quieren saber si tú has renunciado a algún título, ¿ok? De rey, reina en su país, ¿ok? La gente que me está mirando en YouTube, yo lo dudo mucho, ¿ok? Yo no creo que un príncipe, una rey o reina de España o de Europa me está mirando en YouTube, ¿ok? Para decir que sí o no, que sí. Ustedes, los demás, como yo, no, ¿ok? So, otra vez. Have you ever held any hereditary titles? Okay, que son títulos hereditarios. Yo sé que lo estoy matando, es okay. So, what are hereditary titles? ¿Qué significa esa palabra? Esas dos palabras. Hereditary titles es como si fuera king, queen, prince or princess. King, queen, prince or princess. King, queen, prince or princess. Okay? Alright. So, have you ever held any hereditary titles? No. Okay? What are hereditary titles? Si te pregunta, okay, ¿qué significa eso? What are hereditary titles? Like king, queen, prince, princess. Okay? Vamos. Have you ever been declared legally incompetent? Or have you ever been in a mental institution? Okay? So, legally incompetent es legalmente incompetente. Creo que lo estoy diciendo bien. Si no, usted entiende lo que estoy diciendo, ¿ok? O si no, he estado en una institución mental, ¿ok? La razón que te preguntan esto es un poquito raro. Como hereditary titles, hay gente de otros países, de Europa, de África, que tienen título como de rey o reina. Y sí, para hacerse ciudadano, ellos tienen que renunciarlo, all right? Lo mismo aquí. No es lo mismo, pero estoy diciendo, legalmente incompetente. La razón que estás preguntando eso es porque si he estado en una institución mental o he estado declarado legalmente incompetente, significa que no tiene la capacidad para hacerse ciudadano. So, esa es la razón que te preguntan eso, ¿ok? Para que usted entienda por qué la razón esto está en la aplicación. Okay? So, have you ever been declared legally incompetent? Or have you ever been in a mental institution? So, esto es legalmente incompetente, que no tiene la capacidad legalmente para hacer alguna decisión. O he estado en una institución mental. Mayormente, yo creo que 99.9 de ustedes, la respuesta es no. Alguna gente, yo he tenido como en
en los 23 años que estoy haciendo esto, he tenido como tres gente que sí he estado en una institución mental, todavía le dieron la ciudadanía porque fueron en una institución mental por un ratito, por una razón particular. Okay, yo creo que yo se lo describí en una lección anteriormente, que he tenido un cliente que la mamá, el esposo, el hijo, todos se lo, y un otro familiar, todos se le murieron casi seguido. So ella, you know, eso fue demasiado para ella. Y ella estuvo en una institución mental para un ratito. Pero ella lo pudo explicar y todavía le dieron la ciudadanía. Pero mayormente, si he estado en una institución mental, significa que no tiene la capacidad para hacer decisiones y menos para declarar que uno es ciudadano americano. Okay? So, si te preguntan, have you ever been in a mental institution? Have you ever been declared legally incompetent? No. Okay? Y le puede decir, don't have mental problems. Otra vez, repítelo conmigo en azul. Don't have mental problems. Otra vez. Don't have mental problems. Okay. Otra vez te voy a decir, le he dicho en varias lesiones y le voy a decir one more time, aunque usted está debajo de un tratamiento, debajo de un psicólogo, un psiquiatra, no es lo mismo que hasta de una institución mental. Ok, so si vamos a debido de COVID, ok, que COVID le puso loco a todo el mundo, ok, y ahora mismo está debajo de un tratamiento de un doctor, un psicólogo, un psiquiatra, no lo mismo, ok. So no, en esa pregunta todavía le puede decir que no, y todavía le puede decir I don't have mental problems. I don't have mental problems. All right, vamos. La famosa, do you pay your taxes? ¿Tú pagas su impuesto? Yes, okay. Pero ellos muchas veces quieren a saber si tú debes al gobierno. Y ellos van a saber, particularmente si debe federal, porque debido a su seguro social que aparece en la aplicación, ellos pueden chequear si sí o no he hecho impuesto y si lo he pagado o si debe, okay. So vamos a decir que si usted debe, okay. Do you owe? O es deber, vamos. O es deber. O es deber. Okay. What is to owe? ¿Qué significa esa palabra owe? Debt to the government. Vamos, repite. El azul. Debt to the government. Otra vez. Debt to the government. One more time. Debt to the government. Que tiene una deuda con el gobierno, ¿verdad? Cuando tú debes los impuestos es que tú tienes una deuda con el gobierno. Have you ever been a communist? Si he sido comunista. Have you ever been a communist? No. No. Okay. What is communism? ¿Qué significa el comunismo? What is communism? Vamos, repite el azul. Political system, no freedom, no vote. Repita. Political system, no freedom, no vote. Political system, no freedom, no vote. Esa, cuando hago así con las dos rayitas y después en el medio, significa que no. Okay? No freedom, no vote. Okay? Si te pregunta, okay, so me está diciendo que países que son comunistas es un sistema político que no tiene libertad ni tienen derecho a voto. Nómbrame alguna. Name some countries that are communist. Okay? Cuba, China, North Korea. Cuba, China, North Korea. Son países que son comunistas. Have you ever been a terrorist? Si usted ha sido terrorista. Have you ever been a terrorist? Terrorista. Okay. All right. So what is a terrorist? ¿Qué es un terrorista? People use violence against the government. Vamos, repite. People, gente, que usa violencia en contra del gobierno. So people use violence against the government. Otra vez. People use violence against government. People use violence against government. Esos son terroristas. Okay. Have you ever participated or
overthrown a government. Okay? Pues esta otra que voy a matar. Okay? So to overthrow a government es un derrocamiento. Yo creo que lo dije bien. Derrocamiento. Okay? So ustedes participaron en eso. Have you ever participated in overthrowing a government? ¿Qué es la respuesta? No. No. Okay. All right. So what is to overthrow a government? ¿Qué significa esa palabra? Esa dos palabras. Overthrow government. Remove government from power. Remove government from power. Remove government from power. Fidel Castro, ¿qué él hizo? Él hizo un derrocamiento, ¿verdad? Él sacó el gobierno que existió y él lo sacó y ese puso él en poder, ¿ok? Y toda la gente de él, ¿ok? Participaron en sacando el poder del gobierno que existiera y se pusieron ellos mismos, ¿ok? So, overthrow government. Have you ever overthrown the government or participated in overthrowing government? No. No. What is overthrowing government? Repite el azul. Remove government from power. Remove government from power. Okay? Have you ever persecuted anyone? Okay? Si he perseguido a alguien. Have you ever persecuted anyone? Si tú, no es que tú has sentido perseguido. Estoy hablando si tú has perseguido a alguien. Okay? So, a perseguir, okay, to persecute es a perseguir. Okay? Persecute. Perseguir. Okay? So, persecute, what does it mean to persecute? ¿Qué significa la persecución? Okay? Y si lo dijo mal, ustedes me entienden. Okay? So, what does it mean? ¿Qué significa? What does it mean to persecute anyone? Okay? Vamos, repite en el azul. Attack people. ¿Verdad? Tú estás atacando gente. ¿A debido de qué? La tres normal. Raza, religión o sexo. Race, religion, sex. Race, religion, sex. So, a perseguir es atacar a una gente a debido de la raza de ellos, la religión de ellos o el sexo de ellos. En inglés, attack people because race, religion, sex. Attack people because race, religion, sex. Okay. So, vamos a repetir esta la otra vez. Okay. Have you ever claimed to be a citizen of the United States? No. No. Claim es reclamar. What does it mean to claim? ¿Qué significa reclamar? What does it mean to claim? Mamo, el azul. To say you are a citizen. To say you are a citizen. Okay? Y se te pregunta, ¿y why? ¿Y por qué tú nunca has dicho, why you never say you are a citizen? I'm a citizen. Okay? ¿Por qué no lo he dicho? Porque no lo soy. Okay? I'm a citizen. Okay? Have you ever registered to vote? Si has registrado a votar. Have you ever registered to vote? No. No. Why? No citizen. No citizen. Have you ever voted? No. No. Why? No citizen. No citizen. Okay? Have you ever held any hereditary titles? No. No. What are hereditary titles? King, queen, prince, princess. King, queen, prince, princess. King, queen, prince, princess. Hereditary titles. Títulos okay. Have you ever been declared legally incompetent or have you ever been in a mental institution? Okay. ¿Se ha estado en una institución mental? No. No. Okay. Why? ¿Y por qué no? Why you've never been in a mental institution? I don't have mental problems. I don't have mental problems. Si te preguntan, okay, what is a mental institution? Por si la mosca. Te pregunta, what is a mental institution? Tú le dices, hospital for people who have mental problems. Hospital for people who have mental problems. Hospital for people who have mental problems. Un hospital para gente que tiene problemas mentales, right?
Es una institución mental. Do you owe any taxes? Do you owe any taxes? Mayormente, la mayoría de ustedes no deben impuestos. Ustedes que sí deben impuestos lo saben. Debiera tener un plan de pago, si no, ya terminar de pagar. ¿Ok? Ellos están, yo tengo como 4 o 5 clientes que le debía una chuchería de, a mí, 100, $200. No fue una gran cantidad de impuestos. Y lo primero que le pidieron es, déjame ver el plan de pago, o déjame ver que ya lo pagaste. ¿Ok? So, súper importante tener un plan de pago ya hecho, o si no, ya págalo. ¿Ok? Una manera o la otra. ¿Ok? So, do you owe any federal taxes? Any federal, local, city taxes? Mayormente, no. No. What does it mean to owe? ¿Qué significa deber? What does it mean to owe? Vamos. Debt to the government. Debt to the government. Debt to the government. Okay. Have you ever been a communist? Have you ever been a communist? ¿Sido comunista? No. No. What is communism? What is communism? ¿Qué es el comunismo? Vamos. Political system. Vamos, lo azul. Political system. No freedom. No vote. Political system. No freedom, no vote. Perfecto. Vamos. Dilo, ok. Vamos. Que si te preguntan, no quiero que tú digas, sí, yo sé lo que es, pero no sé cómo explicarlo. Repítalo para que cuando vaya ya, ya entiende cómo a decirlo para que ellos no te atacan mucho con esto, ok. Alright. Have you ever been a terrorist? No. Terrorist, no. Ok. Terrorists son terroristas, ok. What is a terrorist? ¿Qué es un terrorista? What is a terrorist? People use violence against the government. People use violence against the government. Vamos, repite. People, mira lo azul. People use violence against the government. So, gente que usan violencia en contra del gobierno son terroristas. Okay. Have you ever participated in overthrowing the government? Overthrow. Overthrow the government. Overthrow significa derrocamiento, ok, como Cuba, como Fidel Castro en Cuba en ese tiempo, ok. Y también ahora con en Haití, como sacaron el presidente, eso significa un overthrowing of government, ok. So, what does it mean to overthrow the government? Vamos, repite. Remove government from power. Remove government from power. Remove government from power. So, el gobierno que existe, ok, lo sacan y pone otro tipo de gobierno. Okay. Have you ever persecuted anyone? Have you ever persecuted anyone? No. No. A perseguir. Okay. What does it mean to persecute? Vamos. Attack people. Because of race, religion, sex. Attack because of race, religion, sex. To persecute, attack because of race, religion, sex. Okay, very good. Vamos. Seguimos al otro lado. Okay. Mom. Have you ever committed or participated in genocide? Have you ever committed or participated in genocide? No. No. Genocide es genocidio. Okay? So, el genocidio es que kill, a matar, ¿verdad? Kill a group of people. A matar gente, no estoy hablando de uno o dos, estoy hablando muchas veces de 100, de cien miles, hasta millones, ¿ok? Solamente porque tienen diferentes razas, religión o sexo, ¿ok? So vamos, have you ever committed or participated in genocide? No, no. What is genocide? Kill a group of people because of race, religion, sex. A perseguir es atacar.
Pero aquí el genocidio es a matar, okay? So you're going to kill a group of people because of race, religion, sex. Kill a group of people because of race, religion, and sex. Okay? Have you ever tortured anyone? Si he torturado a alguien. Have you ever tortured anyone? Okay? What does it mean to torture? ¿Qué significa la tortura? What does it mean to torture? Vamos. Repite el azul. Hurt someone for a long time. Hurt someone for a long time. Otra vez, vamos, repite. Hurt someone long time. Hurt someone long time. So tú estás hiriendo a una persona de propósito, okay, por un buen largo tiempo. Okay, esa es la tortura. Okay. Have you ever killed anyone? Si he matado a alguien. Have you ever killed anyone? No. No. What does it mean to kill? ¿Qué significa a matar? What does it mean to kill? Vamos. Take someone's life. A quitarle la vida a alguien. Take someone's life. What does it mean to kill? Take someone's life. Kill, take someone's life. Kill, take someone's life. Have you ever hurt anyone? Si he herido a alguien físicamente. Okay. Have you ever hurt anyone? Un asalto, you know, eso es lo que es. No estoy hablando que, ay, me rompió el corazón, you know, me rompió mi feelings. No, estoy hablando de físicamente asaltar a alguien, okay? Have you ever hurt anyone? Herir a alguien, okay? No, no. What does it mean to hurt? Cause physical harm. Vamos, repítelo. Cause physical harm. Otra vez. Cause physical harm. What does it mean to hurt? Cause physical harm. What does it mean to hurt? Cause physical harm. Que a causar daño, okay? Físicamente, okay? To cause physical harm. That, what does it mean to hurt? Okay? Have you ever forced any sexual contact? Have you ever had any forcible sexual contact? Okay? Si tú, okay, force sexual contact es a forzar contacto sexualmente. Okay? Ellos están preguntando eso, Maima. Vamos a decir lo que es, okay? So, force sexual contact es a forzar contacto sexual. A forzarlo sin permiso de la persona, okay? So, la manera más fácil que yo pude a describirlo, okay? Forced sexual contact is touch, vamos, repite, touch, tocar, right? Private areas, áreas privadas, okay? Sin permiso, no permission, okay? So, vamos, touch, private areas, no permission. Touch, repítelo, touch, private areas, áreas privadas, ok, so esto, eso, cualquier área privada que tú te sientes, ok, ok, touch, a tocar, a usar, ok, pero lo puse bien simple, a tocar, ok, touch private areas, no permission, touch private areas, no permission, ok. Have you ever been in a paramilitary or a guerrilla group? Have you ever been in a paramilitary or guerrilla group? Okay, so es una fuerza, paramilitary y un grupo guerrilla, okay? Es como a tener una fuerza armada, pero ellos no son parte del gobierno, okay? Ellos tienen revólver, ellos se entrenan, ellos tratan a ser como militar, pero no son parte del gobierno. So no es legal, okay? So, have you ever been or participated in a paramilitary or guerrilla group, un grupo guerrilla? Y aquí lo expliqué en español. Fuerza armada, no parte del gobierno, okay? Ellos son separados, okay? So, in English, what is a paramilitary or a guerrilla group? Mami. Army, es una fuerza armada, an army, not part of the government. An army, not part of the government. An army, not part of the government.
una fuerza armada, no parte del gobierno. So usted, la pregunta es, have you ever been or participated in a paramilitary or guerrilla group? No. No. What are paramilitary or guerrilla groups? Okay. Army, not part of the government. Army, not part of the government. Okay. Have you ever been to prison or jail? Have you ever been to prison or jail? Si ha estado en una cárcel. No. No. So, si te dice, what is prison, tú le dices jail. Si te dice, what is jail, es prisión. So, prisión es una prisión o la cárcel es lo mismo, prisión. Es lo mismo. Okay? Diferente palabra, mismo sentido. Okay? So, have you ever been to prison or jail? No. No. Alguno, eso porque tengo 98%. Porque alguno de ustedes sí ha estado arrestado y estado en una prisión o una cárcel. Puede ser una cárcel local, en la policía, precinto. Si te sacaron huella, tiene que decir que sí. Ellos lo tienen, ¿ok? No importa si he usado otro nombre, ¿ok? Es la huella que cuenta, ¿ok? La huella no se cambia, ¿alright? So, si he estado arrestado, si he estado, si te sacaron huella por cualquier razón, va a tener que decir que sí y tiene que buscar una carta de la corte indicando qué sucedió con su caso, ¿ok? Pero otra vez, 98% de ustedes nunca han tenido ese problema, so la respuesta es no, okay? What is prison? Prison is jail. What is jail? Jail is prison, okay? Have you ever used, sold, or smuggled weapons? He usado, vendido, escondido, arma de fuego, okay? Esto es una de esas que casi es imperdonable, okay? Si ellos te cogieron con armas, sea personal, si te encuentra vendiéndolo, si encuentra que están en su posesión, muchas veces no se va a poder hacer ciudadano. Okay. Esto para los Estados Unidos, estamos hablando arma de fuego, pero sin una licencia. Hay algunos estados, Pennsylvania es uno de ellos, que si usted pide para una licencia a cargar una fuerza arma, un tipo de arma, okay, ellos sí te pueden dar una licencia a cargarlo, dependiendo en muchas cosas, okay. Pero mayormente, si el gobierno federal ve que tú eres vendido, escondido, usado una arma de fuego sin permiso del gobierno, eso es ilegal. Muchas veces ellos te dan tiempo para eso. Aquí en Nueva York es mínimo 18 meses a 3 años en la prisión. Okay, y nunca va a poder hacerse ciudadano. Debiera hablar con un abogado a ver si ellos te pueden ayudar con eso, okay? All right. So, vamos con la pregunta. Have you ever used, sold, or smuggled? So, smuggled es hacerlo escondido del gobierno. Have you ever used, sold, or smuggled any weapons? No. No. Okay. ¿Y cuáles son? What are weapons? Weapons, vamos. Guns. Okay. Bombs attack United States. Guns, bombs attack United States. Guns, bombs attack United States. Okay, so vamos a repetirlo. Have you ever committed genocide? Have you ever participated in genocide? No. No. What is genocide? Kill a group of people because of race, religion, sex. Kill a group of people because of race, religion, sex. Have you ever tortured anyone? No. No. What is torture? Hurt someone long time. Hurt someone long time. Hurt someone long time. Have you ever killed anyone? No. What does it mean to kill? Take someone's life. Take someone's life. What does it mean to kill? Take someone's life. Have you ever hurt anyone? Have you ever hurt anyone? Eddie, okay? No, no. What does it mean to hurt? Cause physical harm. Cause, a causar, physical harm. Eddie, a causar daño físicamente, okay? Cause physical harm. Have you ever had forced sexual contact? Have you ever forced sexual contact? No.
No. What does it mean to force sexual contact? Okay. Touch private areas. Okay. No permission. Touch private areas. No permission. Touch private areas. No permission. Okay. Have you ever been in a paramilitary or guerrilla group? No. No. What is a paramilitary or guerrilla group? Okay. Army, not part of the government. Army, not part of the government. Army, not part of the government. Have you ever been in prison? What is prison? Jail. What is jail? Prison. Have you ever used, sold, or smuggled any weapons? Weapons. No. No. What are weapons? Guns, bombs, attack United States. Guns, bombs, attack United States. Guns, bombs, attack United States. Okay. Tenemos una cuanta más. Vamos. That's 18. Okay. All right. Tenemos como 8 o 9 más. Vamos. Crime es un crimen. 20. Habitual drunkard. Es un borracho. Un borracho. Okay, este no. No es bueno. Creo que este es mejor. Para que lo vea. 21. Habitual drunkard. Prostitute. Prostituta. Okay. 22. Okay. Illegal drugs. Married. More than one person at a time. ¿Qué va siendo bigamia o poligamista? Poligamista. Okay. 24. Esta. Failed. A fallar. To support your dependence. Okay. Me voy a ir al otro lado. Que tengo que todavía ponerle el azul. Que esta clase es un poquito larga, pero es importante y lo puedes repetir cuantas veces tú quieras hasta cuando sepa contestar en inglés como un gringo, ¿ok? Alright. Yo le puedo preguntar esto a muchos de los hijos suyos, nacidos aquí, estudiados aquí, ni saben explicar estos conceptos. Y son educados aquí. Ok. So, vamos a hacer esta. Bueno, vamos a terminarlo. Ok. Ok, 25 is failed. Ok. 28 is lied. Mentir. 29 is. 25,
You say you are up on the 27. Okay. 27. A light. Okay. 30. Esta es, no es, puede ser sí o no. Member of Armed Forces. Y esto es removed or deported. Or in the process of deportation. Okay. So, vamos a poner el en español. Okay, so estos son drogas. Ilegales. Okay. Bigamia. Oligamista. Casar para papeles. Fail to. Okay. Fallar. Mantener. Tener hijos. Okay. Lie and mentir. Esto es deportación. Okay, y esto es miembro de la miembro de Fuerza Armada. Fuerza Armadas. Okay. All right, so vamos a poner aquí el azul. All right. So otra vez esto todavía son los have you ever. Okay. Have you ever committed a crime? ¿Se ha cometido un crimen? Have you ever committed a crime for which you have not? La pregunta entera es, have you ever committed a crime for which you have not been arrested? ¿Se ha cometido un crimen en que no te arrestaron? Okay. Okay. Como está esto en YouTube, no voy a decir. Para mí es la pregunta más estúpida en el mundo. Porque, Vamos a dejarlo así, ok. Vamos a no decir cosas que no deberíamos decir en YouTube. Alright. Have you ever committed a crime for which you have not been arrested? Crime es crimen. What does it mean? What does crime mean? ¿Qué significa un crimen? Crime es do something illegal. Cualquier cosa ilegal. Ok. All right, cualquier cosa ilegal. Aquí en Nueva York hay mucha gente que le dieron un somo, o si no, en principio lo arrestaron porque entran sin pagar el bus o el tren. Ok, es un crimen. Eso es que tú fallaste de pagar para el servicio que la ciudad te está dando. Ok, so crime, ok, is anything illegal. Do something illegal, cualquier cosa. No necesariamente que tú matas a alguien, que asalta a alguien. Es do something illegal, en contra de la ley, against the law. Okay? So, have you ever committed a crime for which you have not been arrested? Tú le dices, no. No. Okay, what is a crime? ¿Qué significa crime? Vamos, en azul. Do something illegal. Do something illegal. Have you ever been a habitual drunkard? Okay, habitual drunkard, no estamos hablando, es un borracho. Y no estamos hablando que una vez tuve una fiesta o en su boda y te borrachaste. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que habitualmente, okay, usted está borracho todos los días, every day. Okay, so aquí, drink. What is a habitual drunkard? Drink a lot, mucho, of liquor, y hasta le puede decir every day, liquor o alcohol. Okay, no estoy hablando de sábado, no estoy hablando de los viernes sociales, no. Yo estoy hablando que todos los días uno está borracho, okay, habitualmente, okay. So, have you ever been a habitual drunkard? No, okay. What is a habitual drunkard? ¿Qué es un borracho habitual? Okay.
Repite en azul. Drink a lot of liquor o alcohol. Okay, liquor, alcohol, liquor, alcohol. Every day, every day, every day. Okay. Have you ever been a prostitute? No. No. What is a prostitute? Sell sex for money. Vendele sexo para dinero. Okay. What is a prostitute? Sell sex for money. Sell sex for money. Have you ever used, sold, or smuggled? Okay. No creo que muchas veces no te preguntas si usted ha usado droga ilegal. Muchas veces te van a preguntar si lo ha vendido o si lo ha escondido. Okay. Eso sí es ilegal. Okay. Okay. So have you ever used, sold, or smuggled illegal drugs? Okay. Droga ilegal. Okay. No. No. Okay. What are some illegal drugs? ¿Cuáles son drogas que son ilegales? Okay. Tenemos crack. Aunque eso no, casi no se ve ya. Crack, cocaine, cocaína. Y todavía, aunque algunos de ustedes viven en estado que marihuana es legal en el nivel federal. Todavía es ilegal. Tú vas en un avión, ¿ok? Vamos a decir que vive en Colorado. En Colorado es legal. Tú vas a Colorado, tú coges tu marihuana, ¿ok? Y tú tratas de ponerse un avión, te van a arrestar. Y te van a dar tiempo federal. Porque en el nivel federal todavía es ilegal, ¿ok? So, have you ever used, sold, or smuggled illegal drugs? No. No. Ok. What are some illegal drugs? ¿Cuáles son drogas ilegales? What are some illegal drugs? Crack, cocaine, marihuana. Crack, cocaine, marihuana. Si le quiera poner ecstasy, si le quiera decir, hay un montón de nuevas drogas, no sé cuáles son, pero muchos de ustedes sí saben. Si lo saben que es ilegal, dilo. Okay? All right. Have you ever married more than one person at the same time? So aquí, si te casado con más de una persona a la misma vez, ¿ok? Eso para nosotros, si es con una persona más, es bigamia. Si son 2, 3, 4 veces, hay gente que hacen eso, ¿ok? Es poligamista, ¿ok? So, una persona que uno se puede casar 100,000 veces, pero antes que termina un matrimonio, tiene que tener un divorcio. Antes que tú empieces con el nuevo, se tiene que divorciar con el viejo, ¿ok? So, un gran ejemplo es J-Lo. J-Lo ya se casó como 3 o 4 veces, yo creo. 3, 4 times. Pero antes que se casó con el nuevo, ya tenía el divorcio. Puede ser que la tinta no fue tan seca, ¿ok? Todavía estaba mojadita la tinta, pero tenía el divorcio. So, ¿ok? So, have you ever been married more than one person at the same time? No. No. Okay, and si te pregunta, okay, give me an example. Tú le dices, a bigamist. Bigamist. Okay, te la pueden preguntar, o a polygamist. O a polygamist. Okay, te la pueden preguntar en esta manera o si no, esta manera. Okay. Te pueden preguntar, have you ever been a bigamist or a polygamist? No. No. What is a bigamist or what is a polygamist? Marry many times, no divorce. Marry many times, no divorce. Vamos, repítelo. Marry many times, no divorce. So, entre cada matrimonio, nunca se divorciaron. Okay. Ahora, técnicamente en la aplicación te pregunta, have you ever been married to more than one person at a time? Have you ever been married more than, más, de una persona, more than one person at a time? No, no. Y si te pregunta, okay, what does that mean? Okay, tú le dices, like a bigamist or a polygamist. A bigamist or a polygamist, okay? So, puedes preguntarte esta manera, si esta es la manera, tú le dices así. Si te pregunta así, te preguntan así, okay?
Have you, okay, esta bien importante. Have you ever married to obtain immigration benefit? Okay, have you ever married to obtain an immigration benefit? So te están preguntando si te casaste de propósito para papel. No porque por amor, okay? No por porque de verdaderamente tuviste una relación con esta persona. Ellos te están diciendo si tú te casaste solamente para inmigración. No. No. Okay. All right. And why? ¿Y por qué? Because it's illegal. Okay? O si no, tú le puedes decir, I married for love. Okay? No for immigration. So, vamos a decir que te casaste y la persona te hizo los papeles para hacerte residente. Okay? Si te pregunta, dile no. I married for love, que me casé por el amor, no for immigration, no para los papeles, okay? All right. Have you ever failed to support your dependents? Si he fallado, fail, recuérdate, fail suena como feo, okay? Que es malo, okay? Have you ever failed to support your dependents? Si de propósito he fallado usted a mantener su hijo. No importa si es por child support o que tú le das dinero a la mamá por money order, tú debieras siempre a tener eso comprobante. Los money orders, cheque, el printout, el detalle de todos los pagos que tú has hecho para mantener los hijos suyos. Ok. Trata no hacerlo en efectivo porque después no tiene comprobante, particularmente para hacer la ciudadanía, porque ellos quieren los comprobantes, ellos quieren haberlo. Ok. So, child support. No es tanto por la corte. Yo entiendo que muchos de ustedes dicen child support es por la corte. Child support es mantención de hijo. Esa es literalmente la traducción. Child support es mantención de hijo. So, have you ever failed de propósito? No es pagado, ¿ok? En mantención de su hijo, no. Y después te van a decir, ok, let me see, déjame ver. Y te van a mandar a enseñar los comprobantes. So, tú le enseñas, hago una carta con la mamá, ok, enseñarlo los pagos, o sea, con money order, o busca un detalle, o si te lo quitan del cheque por la corte, busca el papel de la corte, ok? All right. Have you ever lied to an immigration official? Si he mentido. Have you ever lied? ¿Qué significa lie? Lie es no say truth. No decir la verdad. No say truth. Okay? Lie, no say truth. Lie, no say truth. Okay? Have you ever been removed or been in the process of deportation or have you ever been deported? Si he estado deportado. Esto es parte de los 98%. Okay? Algunos de ustedes sí. Okay? Mayormente no. Pero algunos de ustedes sí, usted tiene que decir que sí porque lo sabe. Es parte de su archivo. No empieza a mentir, don't lie, porque después ellos van a saber que tú estás mintiendo, ¿ok? Y te pueden negar la ciudadanía, ¿ok? So, have you ever been ordered removed? Have you ever been in the process of deportation? Have you ever been deported? ¿Ok? Y para la mayoría de ustedes son no. What is deportation? ¿Qué es la deportación? United States sends you to your country. Vamos, repítelo. United States sends you to your country. United States sends you to your country. United States sends you to your country. Okay. Cuando los Estados Unidos te manda para atrás su país, esa es la deportación. 30 no es un tanto un have you ever, pero puede ser sí o no, ¿ok? Mayormente usted no es servido la Fuerza Armada, ¿ok? So, have you ever been a member of the armed forces? So, para la mayoría de ustedes son no. So, usted es un miembro de la Fuerza Armada. This is the Army. The Army, the Navy, the Marines. De aquí, de los Estados Unidos. Mayormente ustedes no. Puede ser que los hijos sí, suyos sí.
Okay, pero te están preguntando usted. Have you ever been a member, un miembro, of the armed forces, de la Fuerza Armada? Have you ever been a member of the armed forces? Okay, para la mayoría de ustedes, la respuesta del 99.9 de ustedes son no. Hay maybe una persona, maybe dos personas que están mirando el video y es sí. Okay, pero mayormente son no. And what is the armed forces? Si la persona te pregunta, what is the armed forces? ¿Qué son las Fuerzas Armadas? What are the armed forces? Okay. The armed forces, vamos. La Fuerza Armada. The armed forces, vamos. Army, Navy, Marines. Army, Navy, Marines. Armed forces, Army, Navy, Marines. Army, Navy, Marines. Ustedes que son madre y padre de la gente que sirve aquí en los Estados Unidos, gracias y que Dios bendiga a todos los hijos suyos. Hay muchos de ustedes que sí tienen hijos que están sirviendo en la Fuerza Armada, tienen hijos e hijas, ¿ok? Que están sirviendo en la Fuerza Armada. Yo le doy un gran magnitud de gracias a, porque esos son hijos e hijas que están defendiendo a nosotros, ¿ok? Y nos están protegiendo a nosotros para que nosotros podamos tener la vida que tenemos aquí en los Estados Unidos. So, ustedes que son madre y padre, que tienen hijos en la Fuerza Armada, dile a su hijo y su hija que la teacher dijo gracias, ¿ok? Que le da un gran abrazo, un gran beso, porque la teacher aprecia a esa gente que nos sirven a nosotros, ¿ok? Aquí vamos a terminarlo. Yes. Estos son los have you ever, alright? Solo repite una cuantas veces. Recuérdase, los azules es lo que tiene que decir, alright? Te veo después de Thanksgiving, ok? Happy Thanksgiving. Feliz Día de Acción de Gracias. Gracias a mi Dios. Le pido a Dios mío que todo el mundo que está mirando esta lección, que todo el mundo que mira los videos, que Dios me lo cuide, me lo acompañe, me lo proteja a usted y su familia. Te veo after Thanksgiving, la semana después de Thanksgiving. Le veo otra vez. Gracias. See you next week.